En este libro, yo no, nunca he ido en contra de Gran Hermano, ni mucho menos. Yo creo que es... ¡Mejor micro! ¡Micro, micro, micro! Yo nunca he estado en contra de Gran Hermano. Televisivamente hablando, Gran Hermano es un formato que ha sido innovador, ha sido un formato que a partir de ahí se han hecho muchísimos realities. O sea, yo nunca he estado en contra de Gran Hermano. Tampoco he estado en contra de Mercedes Milá, nunca. Pero sí he estado en contra de muchas cosas que nos han hecho y que no creo que pongan en ese libro. Como por ejemplo, en ese libro Gilda pone que a los concursantes de la segunda edición de Gran Hermano, el contrato que se nos hizo, aparte de que las cláusulas eran abusivas, incluso habían cláusulas que eran completamente ilegales porque atentaban contra derechos fundamentales, no se nos dio de alta en la seguridad social. ¿A que no pone eso? ¿A que no pone que Telepeña, que es la empresa de representación que trabaja para Zeppelin, que nos llevaba, nos cobraba el 40% de todo lo que hacíamos, y no contentos con eso, nos hacían declarar el 100% en las facturas para así ahorrarse y pagarle al fisco en su parte del 40%? ¿Pone esas cosas? O sea, que no lo pone en el libro. En el libro, perdona, en el libro pone que la promoción de mi mujer Mayra y madre de mis hijos se estafó a la audiencia. Tampoco lo pone. Y eso es lo que pasa. Sí, Mercedes, sí. ¡Guala! ¡Guala! ¡Guala, guala, guala! ¡Qué cabrón! Ah, está boicoteando el acto. No es el sitio ni el lugar. No es el sitio, bueno, ni es el sitio ni es el lugar. Y creo que le estás haciendo un feo a la autora. Sí, de no, es que lo primero, lo primero, lo primero, no, primero, no, Carlos, fuera, 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 no, 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 no. Es lo primero que tienes que hacer, ya sabemos que antes de hacer todo lo que sale por tu boca. Pero flipando. Aquí hay una cosa muy importante. No me... Esta acaba bucheado, ya verás. ¿Me quieres? Escucha, ¿me quieres? No, por Dios. Carlos, pero ahora si vas a seguir con esta actitud, te marchas de aquí. No, es que no me echa, me voy, porque no, vale, me interesa. Si no pone nada de eso en este libro, no me interesa. Lárgate, este no le adiós, no, señores, gracias. A pie de calle. ¡Qué serio! ¡Fuera! No, no estaría. No sería nadie, chica de nuevo. ¡Hasta luego! Testigos de lo que ha pasado. Si alguna persona podía pensar otra cosa, era una ilusa, me fui yo durante muchas veces, que le tendí muchas veces la mano, pero veo que no cambia. Sigue siendo el mismo. Escucha, todos los problemas que haya internos de Zeppelin con los concursantes de Gran Hermano, creo que ni es el libro, ni es el momento. Sí. Si alguien quiere poner una denuncia o averiguar lo que sea, ya lo harán porque son autónomos. A la venga, va. Ya está bonito. No, pero Carlos tiene este problema, es igual. Lo importante es que primero no ha leído el libro, por lo cual a lo mejor tú sí hablas de esto y no lo sabe. No, sí. Forma parte de mi trabajo saber cómo se... No, por favor, fotos no aquí, ¿eh? O sea, por favor, Ana, si ya lo que me falta es que recorra todo esto como si fuera la Macarena. Venga, lárgate. Espérate, no, que sois unos estafadores. ¡Lárgate! ¡Adiós! ¡Que te va a pagar! ¡A ver si todavía voy a contar más cosas! ¿Quieres que cuente más cosas? ¿Quieres que se te dé cuenta de eso? ¡Fuera! ¡Tenemos la moto! Hay que respetar cuando te gusta el